Miren qué guapas ellas. Ya está con nosotros Fernanda Ontiveros, diseñadora de moda. Muchas gracias por estar con nosotros. Ay, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Nos traes capas y ponchos. Capas y ponchos para justo recibir. Justo para este frío. Justo, que hoy ya se siente horrible. Congelado, congelado. Y es una opción, la verdad, que está súper de moda para esta temporada. Porque regresa muy, muy fuerte. Antes veíamos las capas y ponchos solo como para las abuelitas, ¿no? Lo ubicabas como con una capita. Y ahora es una opción que se puede usar desde las chavitas, como este look con shorts, ¿no? Botas altas hasta la rodilla. Y se lo pueden poner hasta para ir al antro. O sea, es algo que se como hippie chic. Exactamente. Es una tendencia como muy bohemia. Se puede adaptar para diferentes estilos de vida, desde para ir a la oficina, para ir a una comida. ¿Cómo sabemos cuál es el largo que nos favorece? Por ejemplo, yo traigo uno, mira. El tuyo está padrísimo. Es el largo padrísimo. Que favorece, muy no, la voy a claro que sí. Me voy a esperar ahorita. Justo te queda muy bien porque te llega justo a la altura de la cadera. Okay. O sea, si te tapa la pompi, digámoslo así, está bien. Ya si te queda mucho más largo, es demasiado, demasiado largo y si no eres muy alta, te puede hacer ver más bajita. Más bajita. ¿No? Esta, por ejemplo, esta combinación se me hace padrísima porque lo puedes usar con un vestidito, ¿no? No siempre nos tenemos que quedar con la idea de que solamente se puede usar con un pantalón. Oye, pero aparte está increíble, tiene gorrito. Tiene gorrito y aparte es doble vista. O sea que te lo puedes poner de los dos lados, que está padrísimo también. Ya vi. Ay, está increíble. Está padre, ¿verdad? Cierto. Entonces, eso está padrísimo. Sí, y bueno, pues estas niñas tan guapas, todo se les ve además muy bien. Entonces, creo que es una tendencia padrísima que se puede usar con vestido, con pantalón, como lo vemos aquí, con los leggings. Complementarlo con diferentes accesorios, según el estilo que quieres que tenga. Aparte es una prenda que como que sientes como que te abraza, ¿no? Porque es calientita, es como traer una cobijita. Es como una cobijita encima. Exactamente, pero súper a la moda, ¿no? Los materiales, ¿qué materiales? Pues hay de todos los materiales. Los que vemos aquí en su mayoría son acrílicos, pero se hacen tejidos, muchos está doble padrísimo. Vista. Este está divino con el peluche. Y está lindo. Sí. Oye, el complemento, el sombrerito, que también está súper de moda. El sombrerito que está súper de moda. Y las cinturón, botas altas. El cinturón encima también. Los he visto en trajes sastres. Ahorita como que vienen mucho los accesorios. Sí, vienen mucho los accesorios y también nos ayuda a estilizar un poco la figura, ¿no? Que no se vea tan cuadrado, sino que se marque la cintura y sobre todo a darle un cambio al look, porque igual y tienes dos ponchos y dices, ¿con qué me los combino? Y te das cuenta ver, que sí. A ver, date una vuelta para que veamos que el cinturón solamente está, exactamente, está solamente al frente y atrás está volando. Y atrás volando. Está suelto, se ve exacto, padre, ¿verdad? Se ve padre. Muy padre. Y ese, por ejemplo, es con unos jeans, es algo que podrías usar todos los días, como algo muy relajado, que se puede poner desde una chavita hasta una opción como mucho más formal, como es este, que puede ser hasta para salir de noche a un evento o algo más formal que le da como esta onda del peluche, ¿no? Exacto. Que también está muy de moda. Y qué bueno que es peluche y no es animal, eso me da sí, mucho. Sí, no, la verdad aquí en exacto. Nipa no tenemos ninguna piel de animal, es todo sintético. Muy bien. Exacto. Sí, sí. Ustedes muy bien. Y aparte, se ven igualitas. Se ven igualitas. Oye, no hay necesidad. Oye, es lo que te iba a decir, hay unas cambia. Imitaciones. Claro. Cambia el precio, cuidamos a nuestros animales y se ven idénticas. Idénticos, así tienes es. Toda la razón. Aparte te digo algo, me parece como ya antiguo traer un... Yo sé que hay lugares donde sí son necesarias. No, no, pero estamos hablando del polo, no, ya sabes. No, yo los siento... nativos de pero allá, los nativos, sí, exacto. Pero a lo no. que voy es que... países como los nuestros, o sea, son los sintéticos. Claro, y aparte, pues hay que cuidar de la naturaleza. De acuerdo. Totalmente. Mira, esta combinación me encanta. Esto es algo de lo que se está viendo mucho esta temporada, que es el color block, ¿no? Combinado así con un estilo hippie chic, con shorts, que también sombrerito. Se puede, sombrerito, ¿no? Y está lista para salir con el galán. La bota altísima. La bota altísima. Este es el que te gustó, me encanta el color, me encanta. Este está divino. El color marsala, que también está muy de moda en esta temporada. Y aquí vemos como, pues como les digo, es una prenda de moda, perfecta para el frío y que no se ve para nada anticuada, ¿no? Ellas se ven muy modernas, muy actuales y se puede usar para cualquier ocasión. Ajá. Totalmente. A ver, me ahora, encanta.
Ay, este, qué lindos colores, cuidado. Ay, por poquito, mija, por poquito. Qué lindos colores, ¿eh? Este rosa con azul, ¿no? Una combinación un poco diferente de lo que hemos visto. Sin duda, algo de lo que viene más fuerte también en la temporada es el estampado de cuadros, ¿no? En todas sus versiones, colores y sabores. Este se ve muy lindo, muy lindo. Igual con los jeans. Y también tenemos más, o sea, están las capas y los ponchos, ¿no? Ajá. Las capas que son como este, que es como un saquito abierto, y el poncho que es tal cual, como un cuadrado abierto, ¿no? Exacto. Como más como tipo cobijita. Muy bonito, ¿eh? Felicidades, muy lindos. Ay, muchas gracias. Algo de manga larga, ¿no? Porque ya me está dando frío de verle ahí. También. La pancita. Sí. Pues las esperamos en MIPA. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, preciosas, a todas.